¿Cómo están, queridos adultos mayores? Esperando se encuentren ustedes bien, así como sus familias. Les doy la bienvenida a un programa más de CAM en Casa. Soy el profesor Julián Alonso García Gudelo, a cargo del taller de Música como Terapia. El objetivo de esta sesión es familiarizarnos con algún instrumento que tengamos en casa. ¿Están listos para desarrollar este súper talento? ¡Entonces comencemos! En esta nueva sesión vamos a hacer la presentación de los instrumentos. Vamos a comenzar por el piano. Tenemos acá un órgano el cual tiene la misma característica de las notas, de las teclas, tal cual como si fuera un piano, ¿no? Y aquí lo que voy a enseñar es cómo poder tocar algunos acordes del piano, conocer un poco el instrumento, cuáles son las características y por dónde debemos comenzar. Lo primero que debemos hacer es diferenciar las teclas blancas de las teclas negras. Las teclas blancas son aquellas en donde están los tonos que nosotros conocemos. Vamos a hacer do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Lo primero que debemos hacer es diferenciar las teclas blancas de las teclas negras. Las teclas blancas son aquellas en donde están los tonos que nosotros conocemos. Vamos a hacer do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Hecho esto, vamos a también a diferenciar las teclas negras. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teclas blancas y 5 teclas negras. 1, 2, 3, 4, 5. Luego que tenemos estas teclas blancas y estas teclas negras, ya entendemos lo que es una octava. A pesar que son 7 las teclas blancas, se le dice octava porque siempre se completa con la nota siguiente. Si comenzamos en do, do, re, mi, fa, sol, la, si, la terminamos en do, en la octava. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teclas blancas y 5 teclas negras. 1, 2, 3, 4, 5. Luego que tenemos estas teclas blancas y estas teclas negras, ya entendemos lo que es una octava. A pesar que son 7 las teclas blancas, se le dice octava porque siempre se completa con la nota siguiente. Si comenzamos en do, do, re, mi, fa, sol, la, si, la terminamos en do, en la octava. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es una octava. Este teclado tiene 1, 2, 3, 4, 5 octavas. Cada octava tiene esta cantidad de teclas que hemos determinado en las blancas y tiene 2 negras y 3, 2 negras y 3, 2 negras y 3, 2 negras y 3. Siempre van así, en ese orden. Hay pianos en los cuales sobre el lado izquierdo tienen 2 teclas más, tienen la tecla si y la tecla la. Por lo tanto, tendrían otro orden aquí. Este en particular comienza con la nota do y termina con la nota do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Esa es una octava. Este teclado tiene 1, 2, 3, 4, 5 octavas. Cada octava tiene esta cantidad de teclas que hemos determinado en las blancas y tiene 2 negras y 3, 2 negras y 3, 2 negras y 3, 2 negras y 3. Siempre van así, en ese orden. Hay pianos en los cuales sobre el lado izquierdo tienen dos teclas más. Tienen la tecla Si y la tecla La. Por lo tanto, tendrían otro orden aquí. Este en particular comienza con la nota Do y termina con la nota Do. Bien, luego de que hemos visto todo esto, ya podemos entender cómo están conformadas las notas agudas sobre la derecha, como lo decía en la sesión anterior, las notas graves sobre la izquierda. Las notas centrales están acá. Vamos ahora a tratar de hacer los primeros acordes, los acordes mayores. Para poder tocar alguna canción tenemos que tener el conocimiento de por lo menos 3 o 4 acordes para poder tener una canción o poder sacar una canción o tocar una canción. Vamos ahora a tocar los 7 acordes mayores. Vamos a hacer primero Do mayor. Do mayor está conformado por Do, Mi y Sol. Y la mano izquierda lo que hace es tocar el bajo de Do. Lo ideal es tocarlo con el dedo meñique. Sin embargo, podemos también tocarlo con algún otro dedo inicialmente, porque recién estamos comenzando, recién estamos aprendiendo. ¿Correcto? Vamos a hacer primero Do mayor. Do mayor está conformado por Do, Mi y Sol. Y la mano izquierda lo que hace es tocar el bajo de Do. Lo ideal es tocarlo con el dedo meñique. Sin embargo, podemos también tocarlo con algún otro dedo inicialmente, porque recién estamos comenzando, recién estamos aprendiendo. ¿Correcto? Vamos a pasar ahora a Re mayor. Re mayor está conformado por Re, Fa sostenido y La. En este caso, si se dan cuenta, lo que ha pasado es que hemos subido en las teclas blancas una posición. Siempre se va a ir subiendo una posición por dedo. En este caso estamos haciendo Re mayor. Vamos a pasar ahora a Re mayor. Re mayor está conformado por Re, Fa sostenido y La. En este caso, si se dan cuenta, lo que ha pasado es que hemos subido en las teclas blancas una posición. Siempre se va a ir subiendo una posición por dedo. En este caso, estamos haciendo Re mayor. Vamos ahora a hacer Mi mayor, que es muy parecida. Mi mayor está conformado por Mi, Sol sostenido, Si y su bajo. Vamos ahora a hacer Mi mayor, que es muy parecida. Mi mayor está conformado por Mi, Sol sostenido, Si y su bajo. En este caso, hemos tocado una nota que es muy parecida al Re. Vamos a volver de Mi a Re y de Re a Do. Mi, Re, Do. En este caso, hemos tocado una nota que es muy parecida al Re. Vamos a volver de Mi a Re y de Re a Do. Mi, Re, Do. La particularidad acá es que la nota o el acorde, en este caso de Do, no tiene teclas negras. En el caso de Re, sí tiene una tecla negra que es la tecla de Fa, Fa sostenido. En este caso tenemos otra, que es la de Mi, que es muy similar a la de Re. Simplemente estamos cambiando la posición, la cual sí tiene también otra tecla negra, que es Sol sostenido. La particularidad acá es que la nota o el acorde, en este caso de Do, no tiene teclas negras. En el caso de Re, sí tiene una tecla negra, que es la tecla de Fa,
Fa sostenido. En este caso tenemos otra, que es la de Mi, que es muy similar a la de Re, simplemente estamos cambiando la posición, la cual sí tiene también otra tecla negra, que es Sol sostenido. Bien, hemos hecho estas tres notas. Ahora vamos a hacer el siguiente acorde, que es el de Fa mayor, que también tiene lo mismo que Do. Procederemos a hacer el acorde de Fa. Fa, La y Do. Procederemos a hacer el acorde de Fa. Fa, La y Do. Y tiene la misma particularidad que el Do, que solo son teclas blancas. O sea, las teclas blancas hacen que sea más sencillo a la hora que estamos gestionando nuestros primeros acordes. Por lo tanto, los acordes más fáciles son los de Do, los de Fa. Vamos a hacer otro acorde que también es fácil, que es Sol mayor. El acorde de Sol mayor está conformado por Sol, Si y Re. Al igual que Fa y Do, tiene la misma característica que no lleva teclas negras, por lo tanto es fácil de tocar. Vamos a tocar esas tres notas, esos tres acordes. Do, Fa y Sol. En el tema del bajo que estoy haciendo con la mano izquierda, inicialmente estoy tocando con cualquier dedo porque no necesariamente tienen que usar el dedo meñique, que es lo que se estila usar en los temas de bajo, para que estos dedos queden libres para lo demás. Pero como estamos aprendiendo algo más básico, solamente es necesario que puedan tocar con cualquiera de los dedos. Hasta Sol nos hemos quedado, vamos a hacer ahora la nota de La, el acorde de La, el cual está conformado por La, Do sostenido y Mi. Luego de eso, vamos a hacer el acorde de Si. El acorde de Si está conformado por Si, Re sostenido y Fa sostenido. Es un acorde un poco más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque estamos utilizando dos teclas negras. La tónica, que es Si, hasta ahí estamos bien. Pasamos a la siguiente octava y en la siguiente octava, con el dedo del medio, que es lo ideal para que tengan el espacio, vamos a tocar Re sostenido y con el dedo meñique o el anular, según su comodidad, solo por ahora, vamos a utilizar el Fa sostenido. Puede ser así o puede ser así. La idea es que pueda sonar. Casi siempre este La y este Si se utilizan en la escala anterior, en la octava anterior, que es esta de acá. La y Si, para que tenga más cuerpo, para que tenga más peso. Bien, hasta ahí están las siete o los siete acordes mayores, por los cuales podemos empezar a tocar algunas canciones que llevan tres acordes, ¿verdad? Esas cosas. Bien, vamos ahora a pasar a la presentación de los siete menores. Los siete menores, vamos a hacerlo de manera muy objetiva, llevan la misma característica de los mayores, sino que en la tecla del medio, la que siempre pisamos en el caso de Do mayor, ¿no? La tecla del medio retrocede una tecla. Ya no es acá, sino acá. Entonces vamos a proceder a hacer el acorde de Do menor. A diferencia del Do mayor, en el Do menor vamos a ver el cambio. Voy a hacer primero el acorde de Do mayor. Ahora hago el acorde de Do menor. Si se dan cuenta, en el cambio es en este segundo tiempo, en la tercera, se le dice tercera. Ya no es tercera mayor, sino tercera menor. ¿Qué quiere decir esto? Que este dedo retrocede una tecla. Esta característica se da en todos los acordes. Los mayores tienen aquí 1, 2, 3, 4 semitonos, ¿no? 3 semitonos, entre comillas, para que se entienda. Y aquí retrocedemos un semitono. Solo bajamos un semitono para que sea menor. En el caso del Re también. Y bajamos un semitono para Fa.
Fa sostenido, Fa normal. Ahora Re menor. Luego igual en Mi. Ya no el Mi está en Sol sostenido, sino que le bajamos medio tono. Voy a hacer entonces los 7 acordes menores para que se pueda entender. Empezamos por el Do menor. Hacemos ahora el Re menor, que está configurado como Re, Fa y La. Hacemos el Mi menor, que tiene la configuración de Mi, Sol y Si. Luego tenemos el Fa menor, que tiene la configuración de Fa, Sol sostenido y Do. Luego tenemos el acorde menor de Sol, que tiene como configuración, al igual que el Sol mayor, que se retrocede aquí al La sostenido, sería Sol, La sostenido con Re. Les hablo todo lo que es teclas negras en sostenido, para no confundirnos con los bemoles, que es un tema que después vamos a ver. Vamos ahora con el La. El La menor vendría a ser La con Do y Mi. El Si menor, en este caso el Si mayor es así. El Si menor vamos a retroceder también acá. Este acorde en particular es más complicado. Voy a dictarles las notas. Es Si con Re y Fa sostenido. Es un acorde muy usado. Bien, y ahí tenemos entonces ya los 7 mayores, los 7 menores. Ahora vamos a ver una particularidad que es el ritmo. ¿Cómo utilizar el ritmo a la hora que estamos tocando el piano? Lo primero es separar cuando tocamos los bajos de la parte de los altos. Lo único que he hecho con los bajos es subir las teclas que corresponden a cada acorde. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a alternar. Vamos a hacer el ejemplo de Do mayor. Do, Mi, Sol, como les he enseñado. Y vamos a poner el bajo en este Do. Ya no lo vamos a tocar todo a la vez, sino lo que vamos a hacer es tocar primero la mano izquierda y luego la mano derecha. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Vieron bien? Vamos a tratar de hacerlo con Fa. Y ya no lo vamos a hacer con el dedo meñique para que tenga más énfasis. Usemos otro dedo de la mano que tenga más fuerza. Puede ser el índice, el del medio o el anular. Vamos a tocar ahora Fa. Estoy alternando las manos. Mano izquierda, mano derecha. Mano izquierda, mano derecha. Igual podríamos hacer con Sol. ¿Por qué he hecho Do, Fa y Sol? Porque son los acordes mayores más sencillos de hacer, ya que no involucran ninguna tecla negra. Entonces ahora, ¿cuál va a ser el cambio? Vamos a hacer lo mismo, tocar un tiempo con la mano izquierda y dos con la mano derecha. Lo que estamos haciendo ahí es el tiempo de vals, que son 3/4. Son 3 tiempos que están dentro de un compás. En este caso, estamos haciendo esto. Tocando una sola vez con la izquierda, 2 veces con la derecha. ¿Correcto? Vamos a hacer lo mismo en Fa. Y Sol. 1 y 2. Ese es el clásico tundete. El toque del tundete es este, ¿no? Ahora vamos a tratar de hacer los 3. Ascendiendo de Do a Sol y de Sol a Do. Aquí lo que hemos hecho es tocar las 3 notas en ese tiempo que es en tiempo de vals. Tocando un tiempo con la izquierda y con la derecha. Siempre con la mano derecha lo que hay que hacer es tocar la tónica de la nota, siempre partiendo de Do. El dedo del medio es en la que sigue y el dedo meñique o el anular según su comodidad. Yo uso el meñique, así tiene que ser. Es para tocar el acorde completo. Bien, ya tenemos un poco de ritmo, ya tenemos un poco de notas. Y bien, vamos a hacer lo que es la digitación, que nos va a servir muchísimo a la hora de la práctica. Vamos a comenzar, tal cual como estábamos viendo hace un momento,
a poner el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo del medio, el anular y el meñique en las primeras 5 notas. Do, re, mi, fa, sol. Tocar una por una. Es decir, no vamos a dejar presionada la tecla, sino vamos a tocar tecla por tecla. Y vamos a regresar de sol a do. ¿Correcto? Esto es súper importante. Si tienen un piano en casa, también no deben dejar presionada la tecla, porque va a sonar... no va a sonar bien. Va a sonar desafinado. Entonces, luego que tenemos esta división, vamos a tener que continuar a partir de sol y digitar hasta do. Tres dedos más. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar la mano, transponer la mano desde el pulgar que está en do, el pulgar lo vamos a pasar a donde está el la. Voy a dar un ejemplo. Do, re, mi, fa, sol. Aquí estamos en sol. Pasamos el pulgar a la. La, si, do. Otra vez lo voy a hacer. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. El do termina con el dedo del medio. Igual descendente. Dedo del medio en el do, es decir, la octava, el do segunda. En este caso estamos en un do cuarta, ¿no? Porque estamos en terceras, que es la media. Entonces aquí sería do, si, la. Y pasamos del pulgar al dedo meñique. Del pulgar al dedo meñique. ¿Correcto? Esto es para hacer la escala normal de do a do. Ahora vamos a hacer lo que se llama escala cromática. La escala cromática comprende todas las notas que hay desde el primer do hasta la siguiente octava, incluyendo las teclas negras. Bien, así que vamos a darle... práctica a esto y incluye las teclas negras. Ahí la digitación cambia. Inicialmente no se preocupen tanto por la posición de los dedos. Lo principal acá en esta escala es que puedan tocar todas las notas. Esto incluye las teclas negras. Las teclas negras, como les decía. Vamos a ver, es do, do sostenido, re, re sostenido, mi, pasamos el pulgar, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, pasamos de nuevo el dedo pulgar, la sostenido, si y do. Ahí estamos incluyendo todas las notas que comprenden de do al siguiente do, al do de la siguiente octava. Eso se llama escala cromática ascendente. Estamos subiendo, ¿no es cierto? Luego podemos hacerlo hacia abajo. Pero practiquemos más que todo la subida, la bajada no se preocupen. Poco a poco. Este es un tema de poco a poco. Otro ejercicio para digitar es utilizar estos tres dedos. La mayoría lo usan con el pulgar, el dedo índice y el del medio. Ya vimos eso. Hay otra forma también de digitar y entrenar los dedos, que es con el índice, el dedo del medio y el anular. Sobre la do cuarta, re cuarta y mi cuarta. Cuarta porque es la cuarta octava de todo el piano. Lo hacemos así, ida y vuelta. Ahí nos quedamos. Este es nuestro mundo. Este es nuestro espacio. No vamos a hacer más. Solo eso. Bien, entonces recapitulando lo que hemos estado viendo, para poder tener la información clara, entendemos que hay 7 notas que están en el piano, en estas teclas, a partir de acá, la do central. Y llegamos al siguiente do. Eso es lo importante, eso es lo que necesitábamos aprender. Solamente eso. Lo demás son adicionales, pero en base a esto pueden ustedes sacar canciones. Se busca alguna tablatura, se busca alguna notación para sacar canciones y ya saben dónde están las notas y van a poder hacerlo. Los tonos graves a la izquierda, los tonos agudos a la derecha. Las teclas negras son semitonos, que van a complementar a las teclas blancas, que son los tonos y son las principales. Los tres acordes más sencillos y los principales son do, fa y sol. Básicamente, esto es lo necesario y lo básico para poder entender lo que es
el piano y para poder sacar alguna canción. Esperemos que esto les haya servido y, bueno, esperemos que puedan usarlo en casa y compartirlo también con la familia. Y después de estas conclusiones, damos por terminada una sesión más del taller de música como terapia, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en la próxima sesión de CAM en Casa. Sigamos cuidándonos.